Así que ya decidiste pelear conmigo. ¡Muy bien! ¡Vamos a pelear! ¡Fusión! ¡Este es el Ultra Angelical! ¡Hola! ¡Soy Goku! Los verdaderos Saiyajines dan like antes de ver el video, se suscriben y activan la campanita de notificaciones. No sé qué seas tú, pero no me importa. ¿Me oyes? Ah, entiendo. Este tipo es un ocioso. ¡Dicen que eres muy fuerte! ¡Enfréntame! Muy bien, prepárate. Ya veo. Serie mortal severa. Golpe grave. No puedo ver su verdadero poder si se la pasa esquivando mis golpes, ¿no lo cree? ¡Le demostraré lo fuerte que puedo ser! Fuerte. ¿Qué demonios eres? Entonces yo también usaré mi ataque final. ¡Golpe grave! ¿Sí? Igual yo. Hace mucho tiempo que no me enfrento a oponentes tan dignos. Bueno, voy otra vez. Ha pasado tanto. Había olvidado el regocijo de una pelea.
llamo Garou. He destruido muchos tipos fuertes y podría decirse que me gustan los Kaijin. ¿Quieren verlo? ¿Humano que se hace llamar Kaijin? Estás loco. Te voy a convertir en ceniza. Kakaroto, no te quieras pasar de listo. ¡Hagamos la fusión ahora! ¡Soy el encargado de acabar contigo! ¡Una semilla del ermitaño! ¡Cómetela! ¿Qué quieres, ese ki tan fuerte? Son Goku, ¿qué haces aquí? Así que ya decidiste pelear conmigo. ¡Muy bien! ¡Vamos a pelear! No puedes estar en este lugar. ¡Este es el Ultra Angelical! ¿Con qué planeas enfrentarme? ¡Ya! ¿Qué sucede? ¿Por qué nadie se anima a pelear? Como ya me aburrí, los iré derrotando uno por uno. ¿Qué dicen? ¡Señor Piccolo!
entrañas. No tienes la destreza suficiente para ganarme. No, no eres nadie para imponer tu autoridad. Esto no se va a quedar así, ¿oíste? ¿Qué pasa? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué no me atacas más? Oh,
¡No puede estar bajando! Finalmente, la furia de Goku superó el límite. ¡Entiende! ¡Tú nunca me podrás ganar! La diferencia de nuestros poderes es muy grande. ¿Por qué no te resignas de una vez? ¡Ese es todo tu poder!
desolación se acerca. Que así sea. Gracias por su contribución. ¡Puedes hacerme daño! Y eso es todo, amigos, espero que les haya gustado la animación. Ahora sí, sin más dilaciones, nos vamos directo a la sección de los saludos. Y ya saben, si quieren sus saludos, tienen que dejarlo aquí abajo en la cajita de comentarios. De esa manera, todos podremos participar, todos muchachos. Ahora sí, empezamos la sección de los saludos con Black Destructor de Almas, el cual nos dice... Es un poco vado. Ok, muchas gracias. Vámonos con Luis Pérez. Saludos especiales para Luis Pérez. Es dejar su comentario con su teoría y su hipótesis sobre el video y la animación aquí abajito en la cajita de comentarios. De esa manera, todos podremos participar. Todos, muchachos. Ahora sí, sin más dilaciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Antes de irnos con las hipótesis y avances, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la parte final de lo ocurrido en el capítulo anterior. ¡Comencemos! Y de esta forma, finalmente vemos, muchachos, cómo el capítulo finaliza, viendo cómo se dan cuenta de la debilidad de Leviatán, ya que ella, al usar la técnica del Taikendan, ven cómo sufre un gran desgaste, y él dice, esta técnica tiene una gran desventaja, de esta forma acabando el capítulo. Y wow, amigos, tremendo capitulazo. Ok, ahora sí, sin más dilaciones, nos vamos directo a la hipótesis número 1. En la hipótesis número 1, ¿qué tenemos, muchachos? Finalmente tenemos una gran devastación, ya que vamos a ver cómo el gran Daruma y Leviatán van a estar en un gran problema de toditos. Ok, y ahora sí, sin más dilaciones, yo me despido. Y ya saben, denle like, suscríbanse y activen la campanita para seguir trayendo más contenido de este tipo. Y sin más dilaciones, desde aquí, Bellito25 les envía un fuerte abrazo a la distancia para todos ustedes y adiós. Los quiero. Bye.